Os anos 60 espertan así, cun berro de guerra. Mozos e mozas póñense frenéticos. Os cidadáns ben pensantes bótanse as mans á cabeza. As dúas grandes potencias, Rusia e os Estados Unidos, compiten como nenos por conquistar a Lúa. E para Belka e Strelka, as primeiras cadeliñas soviéticas que viaxaron ao espacio exterior e voltaron para contalo, o 19 de agosto de 1960, comezaba a conta atrás. 10, 9, 8, 7. Belka e Strelka foron as primeiras en ver desde un observatorio privilexiado como empezaba unha nova década no planeta Terra. Elas foron testemunhas de como os cabelos se alongaban, os coches se facían máis pequenos, de como Vigo medra máis depresa que ningunha outra cidade no mundo. Era a década dos prodixios, da xuventude, de como todo ese barullo do mundo exterior chegou a Galicia e do que lles imos falar hoxe en aqueles tempos. É a década da nostalgia por excelencia, a que máis interese desperta, seguramente pola intensa variedade musical que ten. Unha variedade que sirve para cousas tan distintas como bodas, a escena indie, os reencontros nostálxicos, toda esa explosión chegou aquí a Galicia. Tivemos aquí Beatlemanía, houve aquí un reflexo, unha copia en alguna medida de todo eso que se chamaba o mundo fenómeno yeye. Pues yo tengo el recuerdo de repente oír una cosa que aquello era estremecedora. Cuando me puso el Twist and Shout, yo miré para él con los ojos así de espanto. Me erizaron todos los pelos de escuchar Twist and Shout. Con el Twist and Shout y el Love Me Do, todos queríamos ser Paul McCartney. Era un continuo salir grupos diferentes, o sea, grupos con una personalidad que te identificabas con unos, con otros. Fue una especie de explosión, que todo el mundo quería participar, todo el mundo quería tocar la guitarra. Cambió todos los esquemas que teníamos de musicais. Cambiamos a forma de vestir, a forma de pensar, a forma de peinarnos, a forma de actuar. Fue una de las sensaciones estéticas más profundas de mi vida. Yuri Gagarin é o primeiro humano en viaxar ao espazo. Na escalada da Guerra Fría, os soviéticos inician a construcción do Muro de Berlín. Na mentras, bailar o twist comeza a ser do agrado da xuventude occidental. Os pioneiros do rock and roll, aqueles do tupé, nese momento estaban prácticamente desactivados. Elvis, Little Richard, Chuck Berry, os motivos eran moi distintos. El rock and roll fue perseguido en América a muerte. Roto los discos en público, quemados, perseguidos los intérpretes. Elvis tiene que hacer la mili, porque es obligación, porque es americano, es, no, por Dios, la patria, no sé qué, y tiene que ir a la mili. Perfecto, totalmente aceptable. Pero lo mandan a Alemania. A Bill Haley le cegan las puertas y tiene que irse a México a grabar. Chuck Berry a la cárcel, 3 años. Little Richard se retira porque dice que ha visto a Dios y no sé cuánto, y se retira de la rock and roll y se dedica a la música religiosa. Un extraño accidente de avión se carga a Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens. La raíz de rock and roll, que eran esos 5 o 6 nombres que te digo, se acabó. El rock and roll murió. Pero mientras esto sucedía en Estados Unidos, algo comenzaba a cambiar, algo comenzaba a moverse na bella Europa. Y de pronto salen unos 4 locos imbéciles nacidos en un pequeño pueblo de Liverpool cantando rock and roll al viejo usanza. Y todos los jóvenes del mundo entero dijeron: ¡ostras! ¡Ha vuelto el rock and roll! ¡Aquí está nuestra música! Y los Beatles hacen... Y ya no es el rock and roll americano, es el rock and roll mundial, que se hace en Japón, en Portugal, en España, en Francia, en Brasil, en México, en todas partes. Ese fue el rock and roll, y esos fueron los Beatles.
Os tupés convertíronse en flequillos, as sallas das mozas eran cada vez máis curtas, todo iso naturalmente por aí fora, no mundo exterior. Pero como eran recibidas esas modas no noso país? Os primeiros que tentaron imitalas chamábanlles yeyés, e a verdade é que non o tiveron nada fácil. Unha chica yeyé, unha chica yeyé, que te compré, como yo no te quieres enterar. Lembro que un día que puxen, pues sería as 10 e pico da noite, La chica yeyé, cantada por Concha Velasco, se colapsó o teléfono da radio e menos bonita chamaronme de todo. Aquela de se va el caimán, se va el caimán, estaba prohibidísima. Se decía que el caimán era Franco y entón aquelo era, no se podía permitir. Cachito, cachito, cachito. Ese fixo moi popular que era Cachito, que era de unha compositora mexicana, Consuelo Velázquez, que compón para o seu fillo cando nace o bebé, Cachito, Cachito, Cachito mío. Entiende la censura que se está dirigiendo y cantándole al pene masculino. Y entón prohíben Cachito, cosas tan demoledoras. Y lo único que puedo repetir, Cachito, Cachito, Cachitito mío. Que había dous tipos de censuras, a oficial, a que chegaba nun papel do Ministerio de Información e Turismo, e tamén había a censura da casa, es decir, ali estaba un director de programas posto para censurar. Entón pasaba y decía: María Teresa, que en algún momento me bautizaran como María Teresa, y era María Teresa, este disco no se puede poner y usted lo está poniendo. Bueno, nada, volvía de siguiente, lo ha vuelto usted a programar, y me lo rayaban y se estropeaba el disco. Entonces era una tristeza, por eso digo que era una época muy gris. Os americanos poñen finalmente a John Hersher Glenn no espazo. E ao ano seguinte, os rusos, a primeira muller, Valentina Tereshkova. O Papa Xoán XXIII moderniza a liturxia católica no Concilio Vaticano II. E o libro de máis éxito do poeta Celso Emilio Ferreiro, Longa noite de pedra, danos unha idea de como andaban as cousas por aquí. Nos conocíamos todos. Vigo era o que había, era o que era. Non era máis que iso. La ciudad era bastante aburrida, las cosas como son, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos nosotros? Pues dar vueltas por la calle del Príncipe. Dabas 50 vueltas, una para adelante, otra para atrás, y saludabas a siguiente. Te controlaba a la gente, te criticaba más. Decía, qué oscuro, qué lúgubre, que es que las bombillas eran de 15 vatios, macho. No podían alumbrar más. Morre Marilyn. Kennedy é asesinado en Dallas. En España hai boda real. E o Dry Martini ponse de moda coa estrea do primeiro film de James Bond. É o momento da British Invasion. Aí están Beatles, Rolling, The Who, Kings. E non é a música a única protagonista. Hai máis aspectos en toda esta escena. Por exemplo, aparecen fenómenos como o futbolista George Best, como a modelo Twiggy, como as minisaias de Marie Kwan. Aparece tamén Michael Caine, ese representante O'Connor, ese rapaz dun barrio londinense moi moi desfavorecido e moi pobre, que chega o máis alto na escala social. A popular serie televisiva Los Vengadores. Está incluso esa resposta británica en plena Guerra Fría, acórdense vostedes, Rusia versus Estados Unidos, pues aparece ese popular agente, o 007, o famosísimo Sean Connery. En fin, que todo esto nacía, viña, xurdía dun único lugar. Era a movida do swing in London, algo que comezaba a chegar a Galicia, digamos que a través das súas fronteiras máis visibles, o Océano Atlántico e o Río Miño. Iba mucho con mis padres a Oporto, ¿no? Y Oporto era absolutamente distinto. Oporto era casi casi una delegación del swing in London aquí, ¿no? Yo recuerdo la calle Santa Catarina, que había tiendas de discos, tiendas de música, tiendas de moda, que vamos, que estaba años luz por encima de nosotros, ¿no? Había una influencia british muy canalizada a través de los Beatles, ¿no? Que claro, que allí podías conseguirlo de todo, ¿no? Era pues casi casi una delegación de, no te digo que de Liverpool, pero de Londres sí que lo era.
uns 600 que tiña, pois pues, iba a todo o Hércules a escoitar a Radio Caroline, que se emitía de unha plataforma fora das ondas millas británicas, non? Era unha emisora pirata. You're tuned to Radio Caroline on 199, home of the good guys. It's now exactly 8 o'clock. Le pasaba horas, solo non. Básicamente iba acompañado, non? Además, non había luz. Se veía un ambiente idílico. Emitían en onda media. A calidade era, para os estándares de hoxe en día, absolutamente nefasta. Pero tampouco importaba demasiado, aínda que logo un acababa escoitando todos os grandes éxitos con interferencias de emisoras polacas ou de emisoras de Marrocos. Non importaba, porque había tal necesidade de escoitar estas músicas, estas cancións, que esas dificultades quedaban solapadas un pouco polo interés, pola entrega coa que escoitábamos todas estas emisoras e todas estas cancións. This is Radio Luxembourg. Acuerdo de escuchar por primera vez Yesterday. Metido en la cama, tenías que escucharla bajito para que no se enteraran los de la resto de la casa, ¿no? Y llamé a los amigos, oye, los Beatles, que han sacado una canción preciosa. Me parece que la canta Ringo, dije yo. Parece que la canta Ringo. Hasta ese momento era relativamente sinxelo controlar que podía escoitar ou non a xente, porque somente tiñas que controlar que estaba, quen estaba poñendo que na radio. Non é ata os 60, con este despegue económico, cando empezaban as casas españolas a encherse de electrodomésticos, entre eles os tocadiscos, ¿no? Entón, eso é fundamental, sobre todo os tocadiscos pequenos, que eran os famosos guateques, ¿no? que era o que te permitía chegar a calquera sitio e montar unha festa. Empecé a música con unha maleta, era maleteiro, levaba o tocata, que eran de maletas, as guateques, puñadiscos, na tanda das rápidas, as lentas xa o deixaba, iba a outras lentas, eu iba, bueno, a fazer manitas, a fazer o chic-tu-chic, que se chamaba daquela, todo. E cando sonaba nun tocadisco destos, un disco de Beatles, Twist and Shout, este, es que era como si o corpo empezase a vibrar dunha maneira, bueno. Tamén é un momento en que hai un despegue económico de España e empeza a chegar o turismo. Xente xove, dos países liberais europeos do entorno, e polo tanto non era só xente que traía divisas, era tamén xente que traía os discos subversivos. As cousas boas viñan polo mar, ben polas ondas radiofónicas que atravesaban o Atlántico ou ben neses paquebotes cargados de turistas que arribaban aos portos de Galicia. Cada vez que o Dunera ou o Devonia chegaba ao porto de Vigo, os mozos vigueses puñanse como a tolos. Cando llegaban estes barcos ao porto de Vigo, había unha extensión en os colegios, pero de 50 ou 40%. Os hombres desaparecían. Nosotros, los chicos de la pandilla, no sé qué pasaba ese día, que ya no existían. Bajábamos todos juntos para el náutico como si jugara el Celta. Cientos de chavales. E aquelo era como unha horda de salvaxes esperando que saíran as inglesas, que eran diferentes as nosas rapazas, eran pecosas, loiras, levaban xa faldas por riba das rodillas, que aquí non levaban. Era como unha ilusión, non? Ter contacto, falar con xente que viña desa cultura que nos verdaderamente admirábamos, non? Para non entrar en contacto con aquelas xentes de fora, xente inglesas que ademais teían como signos de modernidade, foi un cambio radical, non? A parte estábamos nunha edad que as hormonas se alteraban por calquera cousa.
chicas al bajar del barco se subían a unos autobuses e iban a visitar la ciudad, la playa de Samil, el Castro, y yo con la moto iba detrás, íbamos un par de ellos con una moto de 49 centímetros cúbicos a ver a dónde llegaban. Eu coñecín a unha rapaza que tuve con ela unha relación de horas, é unha relación totalmente platónica, ¿eh? Que non pasaba mal de pasear por río coidos da man e darnos un beso de despedida e fíjate, despois de tantos anos, te estou falando hace 50 anos xa, ¿eh? 50 anos aún ainda recordo o nome da rapaza, fíjate si me quedou grabado, se chamaba Jennifer Stanley. Isto parecía África. Eu, por fortuna, non teño por que avergonzarme desa etapa porque non o fixen nunca. A mellor era pola miña represión sexuítica en que non me permitía estéticamente e éticamente lanzarme como un poseído do desexo sexual a ver entre reis as rejas as mozas que baixaban loiras dos barcos intentando ter algunha aventura con ellas. Tamén estaban as portadas de revistas como Fonorama, que marcaban tendencia, incluso o feito de copiar esa estética que veíamos nos singles. Un jersey a rayas, aunque llame la atención. A xuventude era moi yeye, era moi moderna, é dicir, os pantalóns campana, os cinturos de plástico, aquelas camisas de nilón que quedaban así os botos apretados porque íbamos ceñidísimos todos. Eran 45 centímetros. O sea, o zapato máis parado, non se miraba o zapato. Pantalón petillo total, ¡ras! Era o que se levaba. Aunque llame la atención. Nosotros nos vestíamos mucho en Portugal. Vendía una ropa fantástica, muy parecida a la ropa de Carnaby Street, ¿no? Entonces era muy, muy fardón, ¿no? Salir con ropa que no la tenía nadie, ¿no? Había una loja en Santa Catarina que era Os Porfírios. Eu não sei se existe ainda agora, que tinha roupa importada e que era uma imitação do Soho, do centro de Londres, precisamente, com as lojas, com a cabine telefónica inglesa, que tu... E há uma ligação muito à comunidade inglesa, por causa do pessoal do vinho do Porto. Tínhamos acesso a discos que ninguém mais tinha aqui na... ou mesmo que em Lisboa poucas pessoas tinham por causa da comunidade inglesa. Había unha tenda dun portugués que vendía unillos de latón, de hojalata, de calavera, de caliveira, que costaban 15 pelas, con os ollos vermellos ou verdes, entón levaba o pior un anillo ali de 15 pelas, tal, se lo poñas aquí se che podría o dedo, ennegrecía o anel, pero nos estábamos todos encantados. Cabellos cortos, largos, que más da. Eso creábache problemas nas casas, creábache problemas pola rúa, se pasabas efectivamente cerca dunha obra, pois o insulto era constante. Maricón corto pelo, eso, ya nos lo decían todos os albañiles, al pasar por unha obra había que salir un poquito al centro de la carretera porque nos tiraban ladrillos. Pero yo en una ocasión hasta una señora me apartó un niño en el tranvía para que non lo tocara, yo que sé, para una sensación así de rechazo. As melenas, meu pai me quiso colgar dunha vija, como sou a vija e a corda. E de ti mismo, ou vas a dichiño que che corto o pelo como unha persona, ou si non a noite, pues para arriba te corto. Ser yeye significaba eso, significaba estar convencido de que ti estabas en outra onda. La minifalda, que era un problema también, que salías de casa con una falda larga, pero luego cuando alguna tenía problema llevaba la faldita corta en una bolsa y entonces se ponía la faldita corta, también había problema por eso. Salías de casa, cogías a lo mejor la faldita, te la subías mucho para que no te la viesen en casa, para subirte hasta aquí arriba. Las mujeres nos planchábamos el pelo, o sea, llevabas, era la moda llevar el pelo muy liso y muy largo, lo llevabas hasta la cintura y entonces en tu casa llegabas y te planchabas el pelo, ibas con el pelo totalmente liso.
a sexualidade, a pose, a roupa, o baile, todo era susceptible de ser copiado. Evidentemente, vivíamos, digamos que nun modelo mimético. Todo nos gustaba e todo nos alimentaba. Está como nunca el coñac que me cortaba. De aquella se bailaba todo, hasta la publicidad de Fundador entre el disco y disco. Se desmelenaban, se movían mucho, gritaban, se levantaban los brazos, pero eso antes no se hacía, era una cosa como un poco de vanguardia. Era una imitación, a lo mejor, de cómo se veían los conciertos en Londres, pues un poco trasladado aquí. Xusto na metade da década é cando o ruso Alexei Leonov se converte no primeiro humano en pendurarse no espazo. 3.500 marines americanos son os primeiros en desembarcar en Vietnam. E Vigo xa é a urbe que máis medrou no mundo enteiro. Soñábamos moito co ponte de Rande. O meu pai sempre decía, aí teñen que facer un ponte grande para cruzar a ría, para que quede como San Francisco, como Nueva York, porque eso vai ser a solución. Entón era como soñar sempre con aquel ponte de Rande, non? Eu vim facer o pirulío, o sea, que o chamamos o pirulío, que era a residencia médica, non? Fíxose a estación marítima de Pedra, que era como un monumento ao mar, non? Vigo limitaba e limita o norte con Pontevedra, que é a capital, e con Inglaterra mar por medio, que era de onde viñan os barcos de vapor e as ondas de Radio Caroline. Ao sur con Portugal e Ourense, que era de onde viñan o extraperlo e máis os primeiros efectos da superpoboación. Ser ourensán en Vigo era un pouco tamén unha categoría. Nos tiñamos o porco, as patacas, todo viña de Ourense. En Vigo estaba o peixe, evidentemente, pero eso de ter sempre algo, unha terra, un parente en Ourense, era saber que había chourizo, lacón e patacas na casa, non? Sin ánimo de molestar, ahora ya no se llama Vigo, se llama Vigorense. Es decir, vino mucha gente. Vino mucha gente. Citroën trajo a mucha gente, la industria. Vigo creció muchísimo. Eu creo que Citroën, que en realidad é un punto muy importante na cidade porque crea postos de traballo e tal, desmembra un pouco esa forma que tiña social a cidade, non? Entón, entra unha mano de obra de xente que verdaderamente non era da cidade, non tiña a vivencia da cidade, non vivía a cidade, o que te digo eu, gastar o diñeiro na cidade, vivir a cidade, e de repente tiñan o purgatorio que era Vigo, e o paraíso era a aldea ao fin de semana, non? Os que viñan de Ourense nunca se chegaron a considerar vigueses. Penso que esa dicotomía inda anda por Vigo. Según la zona donde vivías, pues unos te llamaban pijo, el otro perero, el otro yeyé, tú le decías paleto. O barrio do Calvario, mira ti, a rúa Urzaiz, que hoxe é unha rúa nada máis, estaba separado por campos, por leiras. Había fronteiras entre incluso Vigo e Traviesas, Colla e Traviesas, Colla e Castro Castriño, que hoxendía o mesmo, non faz a diferencia, pero nos íamos a pelearnos contra Castro Castriño, que estaban aí ao lado. Estaban atomizados os barrios en grupos, porque 100 metros máis arriba, 100 metros máis abaixo, baixo había outra clase social. Todo o mundo relembra a pandilla do Lático, ou los Dráculas del Calvario, que tiñan, dominaban, e xa en alguns lados, como el Seijo, por exemplo, era peligroso ter moza. Deixar unha rapaz ali onde paraba o 5 e acompañala podían te recibir literalmente a pedradas. O que podíamos chamar, como se autoproclaman eles, alta sociedade ou boa sociedade ou tal, que eu coñecí cando cheguei, era unha sociedade absolutamente opaca, impermeable, é dicir, digamos, en xeral, claro, había excepcións en todas partes, ¿no? O caso é que esta xente tiña as súas propias ou seus propios círculos. Curiosamente, era fácil localizarlos a boa parte deles na sesión de tarde dos sábados do Cine Fraga. Aí sí estaban. Oh,
Durante 80 anos, o arquivo da familia Pacheco foi testemunha do crecemento da cidade. Nunha cidade cun crecemento tan rápido, os cines contribúen a darlle sentido, a darlle estructura. O núcleo, o gran núcleo da exhibición galega concentrábase en Vigo, o outro era a Coruña, pero menos, era Vigo máis. E era un dos alicientes justamente da cidade de Vigo, era ese. Es increíble a cantidad de cines que había pues por la zona de Corujo, por la zona de Peinador, por la zona de Valladares, lo cual supuso una dispersión del, digamos, de la juventud. Mantíñase dous tipos de oferta. A oferta da cidade, que eran grandes cines, grandes salas, onde chegan as películas puntualmente, e logo estaban os cines de periferia, os cines de vilas, os cines de lugares pequenos, onde as películas chegaban máis tarde. Pero, claro está, tiñan un público fiel. A empresa Lisafraga tiña cines por toda Galicia, tiña salas en todas as capitais, en alguna vila galega, incluso concertadas, pero sobre todo en Vigo tiña o Teatro Cinefraga, que era o seu gran, digamos, buque insignia, non? Era o representativo da empresa desde que inaugura no ano 48. E Fraga é unha obra maestra, non? Además de un arquitecto madrileño que lo trajeron ex profeso, un especialista en cines, non? En moitos sentidos podemos decir que Vigo, naqueles tempos, era unha cidade de película. A figura de Cesáreo González é tamén un pouco un corte moi parecido ao de Isaac Fraga, non? É un emprendedor. No ano 40 ten oportunidade de meter uns miles de pesetas nunha película que se chama El famoso Carballeira. Cesáreo o ve como unha oportunidade de negocio. E entón mete unhas pesetas aí, a cousa non lle vai mal, e entón o ano seguinte xa crea a súa produtora, Suevia Films. E coproduce a primeira película, Polizón a bordo, que ademais afirma con exteriores en Galicia. Apoya a os novos creadores que en ese momento están agromando no cine español, nos anos 50, na segunda metade. Directores de cine que fan películas distintas, Juan Antonio Bardem, Miguel Picazo, Berlanga. Toda esa xente se apoia. Cando ele está apoiando a Lola Flores, cando ele está tendo o cine folclórico, está tamén producindo a Gallegada. Pues a mí se me ha ocurrido de onde pode salir ese dinero. E ao mesmo tempo descubre o talento dos actores infantiles. Joselito, Marisol. Entonces, móvese neses dous mundos e, claro, amplía o seu negocio. Usted sale e le preguntan, que sei yo, donde nació el Manolete, pongamos por caso. Usted lo dice e le dan 10 pesetas. Eses 27, 28 anos de Suevia Films marcan parte da gran historia do cine español. Mi corazón. Nada lles produce máis saudade aínda hoxe os vigueses que o recordo daqueles ruidosos tranvías transitando polo centro da cidade. Hai unha xeración ou dúas xeración que nacimos coa imaxe do tranvía como elemento consuetudinario, como elemento emblemático da cidade. O grande tranvía de domingo, o que facía a xente mirando o mar a viaxe, era o tranvía que ia a Baiona. Ese era un tren, que era o tren das maravillas dos nenos, claro, porque era cruzar toda a ría camiño de Baiona, ¿no? Cangas, Canido, Coruxo, aquelo encerraba en sí mismo unha aventura. A xente prácticamente en Vigo despertaba a seis cun espertador natural. Esa sensación del trac, 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 trac del tranvía era fenomenal. Xogábamos de rapaces ponendo chapas das botellas, para que se alisaran, ¿no? Por que sinten os vigueses tanta nostalgia polos tranvías? Quizás porque se cortou repentinamente, ¿no? Se cortou moi... Yo non sei que fobia había en el 68 por el tranvía. En el 68 había un alcalde, creo recordar, moi fóbico, que foi el que se cargou muchas cosas. En aquellos momentos, un alcalde ejecutivo, pues quedaba bien, ¿no? Un tío que tiene huevos para hacer cosas y tal y cual, ¿no? Pero claro, lo ves con una perspectiva de 40 años y te das cuenta de que hizo unas cuantas barbaridades detrás de otra encadenadas, ¿no?
O Spaghetti Western de Sergio Leone, O Bo, O Feo e O Malo, estrease no Cine Fraga de Vigo e no resto do mundo. O compositor da súa banda de son, Ennio Morricone, acada o estatus das estrelas do pop. E o famosísimo cuarteto de Liverpool, de Beatles, actúa en Barcelona e máis Madrid. É un desos casos onde todo o mundo estivo ali. O que pasa é que, claro, logo está a fría estadística, os datos, as matemáticas que nos enseñan, que falan de que realmente, bueno, o 50% da ocupación da Monumental estaba baleiro. E que eu recordo daquela noite teño moi poucos. A policía, a pouca xente que había na plaza, Torre de Bruno, Juan Pardo, os pequeniques, o escenario que era ridículo, era un escenario absurdo, con un toque kitsch, o sombreiro andaluz de John Lennon, o Twist and Shout, cantado a medias e tal. Sí, aquilo foi a Hard Day's Night. Pero eu teña 15 anos e se me foron tamizando recordos e quedeime con unha serie de recordos que non quero nin tocar. Esa foi unha das tardes máis tristes de mi vida. Eu era hijo único, ¿no? Y mis padres siempre me complacían, por lo general, ¿no? Cuando les pedía una guitarra o tal, cuando daba el coñazo, ¿no? Eran muy tolerantes y muy tal, ¿no? Pero yo creo que el tema de aquella fecha le vino muy mal a mi padre, le vino muy mal. Tenía un problema laboral muy, muy grave y recuerdo que me dijo, bueno, no te preocupes, que la próxima vez que vengan te llevo, ¿no? Y estoy esperando. José Luis Álvarez, veterano comentarista que estivo ali in situ, ten unha historia, eu creo que bastante próxima á realidade do que pasou exactamente con este primeiro concerto de John Paul Joseph Ringo. Vendidas estaban muchas entradas, casi todas vendidas, pero te puedo dar fe de que más de dos terceras partes de la Plaza del Teatro no entraron. No entraron porque no pudieron entrar. En Madrid vive Franco, vivía Franco, y habían rumores de movimientos telúricos para hacer una zoflama contra Franco y contra el régimen y tal. Entonces, ¿qué hacer? A todos los sospechosos, a la cárcel. Dos días al calabozo, sin problema, pero a la cárcel. Quitó de en medio por si acaso. Pero gente que venían desde Zaragoza o de Galicia con la entrada de los Beatles y no poder entrar, pues fíjate qué trauma, ¿no? Y hubieron bastante. Pregunta de mucha gente que estuvieron hasta aquí y no pudieron entrar. Y eso duele un montón, ¿no? O veterano José Luis Álvarez foi, ademais, aquela persona que conseguiu convencer a alguén aparentemente inaccesible naquel momento, como era Brian Epstein, o manager dos Beatles, para que viñeran a actuar aquí. E claro, aí tivo que utilizar todas as súas armas, que non eran poucas. No, empezamos a hablar, e a primeira pregunta a él, o sea, a segunda, mejor dicho, le dije, bueno, la gira que vienen a España, que van a hacer los Beatles, ¿van a venir a España? Tajante, no. ¿Pero usted cree que realmente triunfarían aquí? Pero, señorita, por favor, es que llevaban tres veces que me preguntan lo mismo. Pero claro que triunfaría, pero bueno, habría un lleno hasta la bandera, seguro, habría que torto por la entrada. Bueno, usted es que yo, si yo lo hablé, yo le creo, pero es que, mire, yo soy hombre de cifras, yo soy comercial, yo no entiendo de música, yo la música no entiendo de qué va. Eso es cosa de los chicos. Y yo hago discos. Y si publico un disco en Inglaterra, son 800.000 copias. En Alemania, 600.000. En América, millón, millón y pico. En Italia, 400.000. En España, 3.500. Digo, acabáramos. ¿Cómo que acabáramos? Sí, mire usted, señora, estoy. En España ahora mismo hay 1.700 tocadiscos censados. No hay ninguno más. Hay 2.200 discos españoles que han comprado el disco y no pueden oírlo. Así que estoy mirándome. Digo, y lo oyen en guateques, fiestas vecinales, reuniones de amigos. Y entonces se fue con la copla a Londres y mandó un telegrama, un telex a Paco Bermúdez, venta a Londres a firmar lo de los Beatles. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasado.
O mimetismo con respecto a aquilo que se facía en Inglaterra era total en toda España. Home, sempre se conta o caso, non, de que aínda sin día se presenta os Brincos como equivalente nacional aos Beatles. Estaban, por exemplo, los Bravos, que en alguna medida estaban inspirado nos primeiros sonidos do Rolling Stone. Non remataba aquí a historia. Moitísimos máis grupos imitaban en alguna medida ese sonido internacional. Sires, Mustang, Long Star, Pop Tops. Cales eran os nosos particulares Rolling Stones? Pois evidentemente pensamos nese grupo con historia e con moito mito detrás, que eran os cataláns de Barcelona, Los Salvajes. Soy así. Soy así. José Luis Álvarez era un dos grandes gurús daquel momento, editor desa revista de Fonorama. Tiña radiografiada prácticamente o que era o sonido, o que era a música de todas as cidades deste país. Entón, é cando el tamén descubre que en Vigo hai un montón de grupos sonando. El, como home espabilado, que decide facer en Vigo un gran concerto. El viaje fue en un 600 con la batería arriba, bueno, pues éramos dos 600, no sé, como fuimos como chinches, ¿no? Con la niebla y la niebla, bueno, me tuve que bajar del coche e ir por el suelo andando, iba por el monte, claro, no como ahora que hay autopista. Yo de pie, a gata, delante del coche, tocando para ver el barranco, porque no veíamos nada, no había ni que tan miedos de aquella época, ¿no? Por aquí, no, cuidado, por aquí no, a la izquierda. Al llegar allí a Balaídos, la juventud perfectamente hermanada, había mucho público, y me decía uno, no sé si era el delegado o otro del grupo de los Clan o alguien, me decía, como esa nube llega a aquella colina, llueve. Digo, ya, está chido, eso es el efecto. Llegó la nube a la colina y cayó un chaparrón típico de Galicia que te puedes morir, claro. Y todo el público, a uno se echó al pueblo, al campo, y en dos minutos, todo el equipo, no, yo creo que ni se mojó siquiera. El siguiente día parecía un día perfecto y se montó todo el equipo allí y se montó el festival. Y fue muy bien, muy bonito. O premio era, había premios, una copa, tal, y había una guitarra Hofner. Era difícil e caro conseguir instrumentos, pero en Vigo estaban os estudiantes de peritos que na época de Faga o Vostede mesmo, do Do Yourself dos británicos, sabían xuntar cables mellor que a ninguén. Yo tuve un amigo, uno que tocó con nosotros, Ramón, que ya nada más empezar se hizo una guitarra eléctrica y un bajo eléctrico. Cuidado ahí, muchacho, cuidado ahí. Un fenómeno. La cosa fue pura necesidad. O sea, si estás afogando, aprendes a nadar. No había un peso para comprar baixo, hacía falta un baixo. Eu fixe nun taller de madera espeteiro. Estaba ao lado do cementerio, que eu vivía ali, morría en Carrisa cun chaval de 17 anos. Cuidado, non te cortes. Montámolo aquí en Coruña, probei, non funcionou. Entonces en Vigo xa o pintamos de roxo, negro. Ali un taller de chapa e pintura na Florida. Bueno, que coño. Que te faltaba un amplificador. Como non había dinero, o primero era conectarlo aquí na parte de atrás. Por lo visto, unha conexión que hai que ser fono. Y entonces lo conectabas ahí y digamos que la señal de la pastilla salía por el altavoz del sonido metálico. Si dabas un golpe así con un bolígrafo, con un destornillador a caixa, hacía chas, joder, efectos superatómicos, vamos. Yo estaba tocando, estaba recibiendo descargas todo el tiempo. Eso era normal, decía, a ver si pasa un poco. Usaba su chisme que tan, tin, fazía. Morremos todos electrocutados. Comíamos el mundo y los micrófonos. Si me daba un trallazo el micrófono, me lo mordía.
Esa idea de copiar todo aquello que facían os grupos british non era algo exclusivo de Madrid ou de Barcelona. En Galicia, nas cidades e vilas de Galicia, tamén tivemos os nosos peculiares grupos claramente inspirados neste sonido. Por exemplo, é moi famoso casos como en Ferrol, los Sprinters. En Santiago de Compostela, los Linces e los Tanos. En Ourense, los Benposta. Tamén estaban ali los Murciélagos. En Monforte, los Camos. Las Sombras en Coruña. Los Ibéricos en Vila García. E, por suposto, estaban todos esos grupos de Vigo, unha cidade de aluvión, unha cidade que tiña o maior número de xente xoven, de xente nova en Galicia por metro cuadrado. E, sobre todo, unha cidade, digamos que moi atenta a esas tendencias. Los festivales eran lo máis importante que había, por así decirlo. No eran, se hacían en los cines de Vigo, en el García Barbón, Rosalía Castro, que quedaba debajo del García Arbón. Eu ia presentar os festivais. Había que darle unha certa categoría. Señoras e señores, benvidos todos a este novo festival do día 15 de marzo de 1964. Salir en los periódicos, salir en la radio, pues este llamaba la atención, rompías con lo que habitualmente estabas acostumbrado, colegio de monjas, estudio, ser buena. Sorpresa, hay un Vigo yeye. Gritos, voces, chillidos, desmayos, sollozos e histerismo en el García Barbón. La sorpresa de la jornada fue descubrir que también Vigo posee su juventud moderna, palpitante y climatizada por las corrientes extranjeras. El fenómeno fan que veíamos con los Beatles tal se producía allí perfectamente. Tú escoitabas veías un festival y a xente gritaba, no se escoitaba nada, porque los altavoces que había eran altavoces así de 12 vatios. Cada grupo llevaba su clac, ¿no? Y efectivamente cuando salía el grupo que era un posible rival del grupo por el que representaban ellos, pues entonces pues se empezaban a pitar y a silbar y tal, ¿no? Los Germans eran de Days. Entonces él tocaba en el sanatorio de Pepiño, que era un sitio donde hacían bodas y tal. Ellos eran los de Days. Entonces tenían unos fans que eran incondicionales de ellos. Cuando empezaba a cantar o tío, todos se tiraban por el suelo, gritaban, era bestial. Era outro mundo, o mundo da escena, o mundo polas que había case que desmaios das rapazas de Vigo. Hombre, tanto es que ya yo a la edad de 16 años o 15, cuando estaba estudiando en un instituto, que fui cuando conocí a la que hoy es mi pareja, pues te enamoras de ellos al verlos tocar. Y te gustaba cómo lo hacían y te quedabas embobada. Y entonces, a lo mejor, en ese momento no era ni amor ni nada, simplemente era la admiración que sentías al verlos allí cantando canciones que te encantaba oírlos, ¿no? Entonces era una emoción muy, pues eso, lo más cerca del escenario, llegar antes, media hora antes para poder coger las primeras filas. Había quien gritaba, quien se desmelenaba. Particularmente pienso que no debemos desarticular ese ambiente yeye, desde el momento en que es una palpable realidad. No querer verlo ni comprobarlo me parece absurdo. Está con nosotros, en la calle, en el cine, en el baile y en casa. Os efectos do Concilio Vaticano II impregnan a Igrexa Católica. Os curas empezan a ser progres, os conciliares, yeyes. Aí hubo, como se di ahora, curas moi enrollados. Así como había xente que a música demonizaba un pouco, había curas que te apoyaban. Nos deixaban a veces para ensayar o teatro cine parroquial de Santiago de Vigo. El primer baile que organicé de fin de año fue la que me costó. Me costó que me denunciaran al obispo. Me costó un disgusto con el párroco. Fíjate tú, si alguna chica se queda en estado, ¿qué vamos a decir después? En fin, es otra mentalidad distinta. En aquel momento los obispos estaban con la pastoral de
se prohíbe ir a misa en manga corta, sin medias, con los labios pintados, nada de pantalones. Yo iba con los niños a misa y los niños y las niñas estaban separados. Y resulta que yo decía al párroco, que no era yo, era el señor mayor, don Jesús Espinosa, yo le decía al párroco, pero don Jesús, si esos mismos niños por la tarde van a estar juntos en el cine. Había una escolanía, de feito, e a partir desa escolanía pois surten un montón de iniciativas, entre elas un grupo moi numeroso, eso que chamaríamos hoxe un supergrupo, que se chamaban así o Clan. E ao frente deste grupo pois estaba un personaxe entrañable, moi querido, xa desaparecido, que era Pepe Lara. Lara foi sempre un admirador de Chelentano, de Adriano Chelentano. E prácticamente todo o que cantaban era de Chelentano. Lara, por a imaxe totalmente distinta, con gafas de espello, tocando, con a pandereta sempre, e cantando en italiano, e sempre cun coro de tías detrás, facendo as voces tipo Adriano Chelentano, non? Entón era unha cousa totalmente distinta. Era el único grupo que llevaba tres mujeres haciendo voces. Eso era tela marina. O del era hostia. E aquel chapeu que poñía, es que lo veías totalmente. Totalmente. Una gran persona, una bellísima persona. Era muy amigo mío, muy divertido. Que eu cando morreu, o sentín da hostia, porque foi o fundador. Nixon gaña as eleccións nos Estados Unidos e as tropas do Pacto de Varsovia rematan coas expectativas de liberdade da primavera de Praga. Os berros das fans superan a potencia das equipas de son e os Beatles deixan de dar concertos. Era un momento no que para escoitar as cancións dos Beatles en directo había que achegarse pois a salas como la Florida, por exemplo, onde tocaban habitualmente os Beatles galegos. Nosotros éramos Beatles ya, eso siempre fuimos, nunca fuimos Rollins. Llegamos a tocar en dos o tres años, versionamos 74 canciones de los Beatles. Los mejores en ese momento para nosotros eran los suecos. Pero fuimos en todos los sentidos, tanto instrumentalmente como con voces. Para mí eran las estrellas locales por imagen. O sea, vestían como los Beatles, vestían con tal, pintaban la guitarra, la época pop de los Beatles la pintaban también. Llegábamos a los conciertos y ellos nos repartían banderines, ¿no? Y salían con sus gorros de hongo. Los suecos, que é un grupo que antes tenía autonome, Los Diábolos, grabaron un poquinho antes de separarse un standard play, un single daqueles de 45 revoluciones por minutos, que tiña eso, dúas cancións por cada lado. E hai algo moi interesante, que é o seguinte: o momento da súa despedida, o momento de adeus, quedou registrado nunha grabación en Super 8, unha auténtica delicatese para coleccionistas e, sobre todo, un auténtico alarde de alta tecnoloxía para aquel momento, finais dos anos 60. Nos íbamos a la mili, entonces decidimos, ahorramos dinero e alquilamos a un señor de Foto González unha película de vídeo muda, pero de vídeo, Super 8. Conseguimos eso, nos pagamos unha mariscada. Y entonces hicimos un fin de fiesta. Llenamos el escenario de amigos, amigos y amigas, y en un momento dado empezaríamos el tema y en un momento dado se levantaban y se ponían a bailar con nosotros, como así fue. Ahí ya estábamos despidiéndonos de la primera etapa, que es el final, el final de los años 60, el resultado, y ya después entraríamos en la otra etapa que es distinta. A do grupo vigués Los Suecos foi unha despedida a lo grande, moi na liña da década que estaba a piques de rematar. Os anos 60, para moitas persoas, os anos da felicidade.